tardes, estamos en un nuevo día en el cual llevamos una nueva clase de estos talleres deportivos online, ya en este caso de adulto mayor. Me presento, mi nombre es Pablo Gatica, estoy encargado de los talleres de adulto mayor en la ciudad de Chimbarongo, así que nada, por agradecer al gobierno regional, a los CORE de nuestra región de O'Higgins, también y a la Corporación Municipal de Deportes de Rancagua por permitir llevar estos talleres deportivos hacia sus casas. Ya vamos a comenzar nuevamente, primordialmente la primera parte, solamente les voy a pedir dos botellitas de agua, ¿ya? Y un palito de escoba. ¿Ya? Vamos a comenzar con la movilidad articular en este caso, ¿ya? Seguimos la movilidad del cuello, excelente. Muy bien. 10 veces para un lado, 10 veces para el otro. Eso es. Muy bien. Eso. Vamos adelante. Atrás, 10 veces más. Excelente. Muy bien. Eso. Vamos adelante con los brazos. Hoy día vamos a trabajar mucho el tren superior. Así que tenemos que utilizar una buena movilidad, ¿ya? 10 veces hacia atrás. Eso es. Muy bien. Vamos a las caderas. Vamos adelante. Vamos atrás. Excelente. 10 veces. Muy bien. Eso es. Muy bien. ¿Ya? Continuamos con las rodillas. Excelente. Flexamos, soltamos. Bien suavecito. Bien suave. Eso es. Excelente. Muy bien. Seguimos con los tobillos. Eso es. Muy bien. Cambiamos al otro. En forma de círculo. Y que en este caso la punta del pie esté apuntando hacia el suelo. ¿Ya? Vamos a comenzar con el calentamiento. Empezamos con un pequeño trote. ¿Ya? Vamos a hacer ida y vuelta, una cantidad de 2 o 3 metros. Lo ideal es que si no pueden correr, lo hagan trotando. Perdón, si no pueden correr, lo hacen caminando. Si no, lo hacen trotando. ¿Ya? Vamos suave 5 veces. Vamos a la vuelta. Eso es 1. Vamos a la segunda. Muy bien. Eso es. Eso es 2. Excelente. Muy bien. 3. Eso es. Vamos. Muy bien. 4. Vamos a la vuelta. Eso es. 5. Descansamos. Lo ideal es que puedan trabajar entre 15 a 20 o 30 segundos y los mismos tiempos de descanso. ¿Ya? Eso es. Soltamos. Vamos nuevamente. Eso. Vamos a la vuelta. Muy bien. 1. Vamos. Vamos a la vuelta. 2. Muy bien. Vamos a la vuelta. 3. Muy bien. Excelente. Con el braceo. Importante el braceo. Eso es. Importante el braceo. Vamos. Excelente. 5. ¿Ya? Vamos soltando. Son 3 series de 5 repeticiones por cada serie. ¿Ya? Seguimos con el siguiente ejercicio de calentamiento. Flexamos las rodillas. Si no, lo hacemos parado. ¿Ya? Pero en este caso vamos hacia el lado y penequeamos un pequeño golpe. ¿Ya? Vamos. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al otro lado. 1, 2, 3,
bien. 4, 5. Esa es una serie. Vamos a trabajar 3 series de 5 repeticiones por cada pierna. ¿Ya? Vamos con la segunda. Como les decía, el mismo tiempo de trabajo es el mismo tiempo que vamos a ocupar de descanso. Vamos. 1, 2, 3. Muy bien. 4, 5. Vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. Soltamos. Soltamos, que nos queda la última. ¿Ya? Antes de empezar con el desarrollo de la clase. Vamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a la otra. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, descansamos, toman agüita para comenzar con el desarrollo de la clase. Excelente, muy bien. ¿Ya? La primera parte, la clase del día de hoy la vamos a enfocar en el tren superior, ¿ya? Y la próxima clase vamos a trabajar el tren inferior, ¿vale? Vamos a empezar, en este caso, trabajando primeramente la parte de los hombros, ¿ya? Vamos a llevar hacia arriba, es 1, son 3 series de 10 repeticiones, 2, 3, 4, muy bien, 5, 6, 7, 8, muy bien, 9, 10, excelente, muy bien, descansamos, ya soltamos un poco para ir por el siguiente ejercicio. Eso. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Descansamos, soltamos. Eso es. Muy bien. Muy bien. Obviamente van a sentir en algún momento un pequeño como que estuviese fatigado, pero es algo normal, es porque estamos trabajando, ¿ya? Si no lo pueden hacer, en este caso, tan estirados los brazos, lo hacen hasta donde puedan llegar, ¿ya? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, soltamos para ir por el siguiente ejercicio, ¿ya? Excelente, muy bien, buscamos en este caso las botellitas con agua. ¿Ya? Las botellitas con agua. Muy bien. Eso es. Vamos hacia afuera. 1, laterales. 3 series de 10 repeticiones. 2. Muy bien. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Muy bien, vamos descansando. Si se sienten agotados y necesitan tomarse mayor tiempo de lo normal, háganlo sin ningún problema. Lo ideal es que ustedes puedan trabajar con pesos chicos y también que puedan realizar ejercicio a su comodidad. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Excelente, muy bien. Soltamos, soltamos. Muy bien.
Vamos a la última. Vamos a la última. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, descansamos. Eso, nos tomamos el tiempo de recuperación necesario. Eso es. Ya, volvemos con el palito de escoba. Ya, vamos a trabajar bíceps. Ya, tres series de 10 repeticiones. El trabajo es la espalda, tiene que estar recta. Y llevamos, en este caso, el palito de escoba hacia el pecho, ¿ya? Y lo primordial es que los brazos estén pegados, ¿ya? Pegados al cuerpo. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, muy bien, descansamos, recuerden hidratarse, su botellita con agua, si se sienten fatigados en el pleno entrenamiento, pueden comer una frutita en este caso para que se sientan mejor y puedan tener energías, ¿ya? Vamos con la segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente, excelente. Ya, recuerden que estas clases las estamos subiendo los días martes y los días jueves a esa hora de las 5 de la tarde. Ya, son dos clases a la semana. Primordial es que puedan sacar las clases, la mixtura de las dos clases, para así poder tener un mejor un entrenamiento, un día más de entrenamiento, que sería lo primordial. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, muy bien. Muy bien. Descansamos un poco. ¿Ya? Descansamos un poco para ir por el último ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Vamos a llevar el palito de escoba hacia el frente. ¿Ya? Hacia el frente. En el cual vamos a estar trabajando la parte de trapecios, la parte de hombros y algo del pectoral. ¿Ya? Tres series de 10 repeticiones. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, ¿ya? Tomárselo todos los tiempos de descanso que ustedes requieren, que ustedes necesiten, obviamente, para poder entrenar de mejor forma, ¿ya? Excelente, soltamos un poquito, ¿cierto? Vamos por la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Muy bien, nos queda la última. Ya estamos terminando ya un entrenamiento del día de hoy. Ya, recordar, como lo siempre lo que digo todas las clases, saquen los mejores ejercicios de cada entrenamiento y puedan involucrar un tercer entrenamiento, que sería lo ideal. Vamos a la tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ahora vamos a volver a la calma. Nos tomamos unos segundos de descanso para ir por la elongación. ¿Cierto? Como hoy día trabajamos mucho tren superior, vamos a enfocar la elongación en el tren superior. ¿Ya? Vamos acá. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos a este otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, vamos adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Vamos a un lado. Cuellito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Muy bien entrenado el día de hoy. Ya con todo el power, ¿cierto? Como siempre. Primordial, precaución. Siempre después de cada entrenamiento, una buena elongación para evitar fatiga muscular, para evitar contracturas y lesiones, ¿ya? Agradecer al gobierno regional, en este caso, a los CORE, a los consejeros regionales, por aprobar estos proyectos deportivos online que se llevan a la comodidad de tu casa, ¿ya? Nos esperamos en una próxima clase, ¿ya? Cuídense, que todavía la pandemia aún no se termina, así que con mayor razón a cuidarse y vacunarse, que es lo primordial. Vacúnense antes del COVID-19. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien.